Deporte. Sonia Crespo, Onda Cero. Lo primero que nos ha llamado la atención de la charla que mañana va a ofrecer la médico de familia Ángeles Cerver en la Universidad Popular de Tres Cantos, Carmen de Michelena, es el título: Coronavirus, el enemigo pequeño que nos ha tapado la boca a todos. Literalmente, vamos, lo ha hecho. Ángeles Cerver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? Pues encantados de charlar unos minutos acerca de muchas cosas, acerca del coronavirus. Decía yo al principio, pues la prevención, síntomas, complicaciones, que muchas veces, pues con toda la actualidad de restricciones, datos, etcétera, perdemos un poco el foco y es importante volver a recordarlo. Pero lo primero, ¿por qué ese título? El título me lo dijo mi madre cuando salí con ella a pasear un día y me dijo: mira, todos con mascarilla, todos con la boca tapada. Y el bicho es pequeño. Es pequeño, pero está teniendo una incidencia, bueno, pues de como decimos, pues de que le cataloga de pandemia, pues poco recordada por muchos en una situación parecida anterior a esta. Así que está bien pararnos y analizar, por ejemplo, ¿cuál es la situación actual en los centros de atención primaria, como por ejemplo en el Tricantino en el que trabajas tú, Ángeles, en el Centro de Salud Embarcaciones? Actualmente, ¿cómo está la situación del coronavirus? Pues mira, actualmente hemos mejorado un poquito respecto al principio de la segunda ola y también respecto a la primera ola. Porque hay que recordar que la incidencia, el trabajo que hemos hecho en primaria, en números, no se ha registrado en ningún sitio. Porque en la primera ola nosotros no teníamos acceso a una prueba diagnóstica. De tal manera que toda la incidencia que se recogió hasta agosto, que eran de unos 400.000 casos en España, no contaba ninguno de seguido en atención primaria. Mientras que ahora, hoy por ejemplo, que ya hay 1.730.575 en España, sí que se recogen ya los datos de los casos declarados en atención primaria. Porque esta ha sido la gran diferencia en primaria entre la primera y la segunda ola. En la primera ola no hemos tenido acceso a ninguna prueba diagnóstica y nuestros casos han sido diagnosticados por sospecha clínica y no se han podido confirmar con ninguna prueba, y sin embargo ahora que ya tenemos prueba, ya digamos que tenemos en números más datos de nuestro trabajo. Y dentro de esta segunda ola, respecto a llamadas telefónicas, porque seguimos haciendo atención fundamentalmente telefónica, yo creo que han bajado. Al principio estábamos en un, pues yo calculo que en una media de unas 65-70 llamadas, y ahora han bajado a unas 35-40. Sigue siendo una sobrecarga importante, pero ha bajado. Decías, se sigue atendiendo vía telefónica, ha cambiado la atención primaria y también, bueno, pues algo que también diferencia esta segunda ola de la primera y que decís todos los sanitarios es también el agotamiento un poco, ¿no?, del personal sanitario. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Y cómo consideras que es ahora mismo la calidad de la atención primaria que recibimos los madrileños? Pues yo creo que esto, como en todos los grupos sociales, hay, no todos los médicos somos buenos, ni todas las enfermeras son buenas, hay de todo, no todos héroes, hay de todo, unos buenos y otros malos. Yo creo que lo estamos viviendo mitad con preocupación, porque llevamos ya mucho tiempo que no estamos haciendo nuestro trabajo para el que estamos formados y el que tenemos que hacer, que es el de la atención a los procesos crónicos, fundamentalmente a largo plazo. Este trabajo llevamos casi un año sin poder realizarlo bien, y eso genera mucha preocupación, porque hay muchas personas con procesos crónicos que no estamos teniendo tiempo ni medios para realizar su seguimiento. Y luego también yo creo que con desolación de ver cómo no se ha hecho caso de las llamadas de atención que desde distintos organismos se han hecho a los gestores y a los políticos, de que había que reforzar la atención primaria y que había que poner más medios, porque no hemos visto ni refuerzo, ni creo que vayamos a ver mayor presupuesto ni más inversión.
Nombrabas algo que también tenía pensado preguntarte acerca de esas enfermedades crónicas. Mucho se habla de que, bueno, que la COVID-19 se ha llevado por delante todo lo demás y que, claro, enfermos crónicos, otro tipo de patologías, al final se encuentran con esa barrera, ¿no? De la atención primaria, digamos, golpeada por la COVID-19 y arrastrada por ella. Sí, y se ha hablado poco además de que más que una pandemia, esto está siendo o ha sido una sindemia, que es la palabra que une los términos sinergia y epidemia, y que significa que a perro flaco todo pulgas. Es decir, que los más afectados por esta epidemia han sido los que tienen o tenían, si ya han fallecido, menos recursos, no solo menos recursos biológicos, de menos años de vida por delante, más desgastados por enfermedades crónicas, pero también los de menos recursos psicológicos y los de menos recursos económicos y los de menos recursos sociales. Y en estos yo creo que se ha pensado menos. Lo decías, mucho se ha llamado la atención acerca de la situación de la atención primaria, mucho se ha pedido reforzar esa atención primaria, pero los servicios sanitarios han ido por otro, bueno, los refuerzos sanitarios han ido por otros derroteros, muy comentado, por ejemplo, la apertura del hospital Isabel Zendal y bueno, en nuestra zona también, que frente a esa apertura continúe cerrada la Torre 4. No sé si, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, esa apertura del hospital? Yo sinceramente creo que el hospital Isabel Zendal no era necesario. No voy a decir que no me alegre de que abran un nuevo hospital. Todos los recursos sanitarios bienvenidos sean, pero pienso que no era necesario. No soy gestora, pero pienso que con aumentar el número de camas en cada uno de los hospitales que tenemos en la Comunidad de Madrid hubiera sido suficiente. Y todos esos recursos que se han invertido en el Isabel Zendal creo que deberían haberse repartido más de otra manera, teniendo más en cuenta la atención primaria. Decía yo al principio que muchas veces pues toda la actualidad que está llevando esa COVID-19 se habla mucho de datos, de restricciones, movilidad, etcétera, 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 y a veces perdemos el foco, ¿no? Y estaría volver a lo que es la prevención, los síntomas, a conocer más y a saber qué podemos hacer frente a esta enfermedad, ¿no? Vamos a hablar de eso, porque tú hablarás mañana de eso, voy a recordar lo que nos ponemos a hablar, que mañana se ofrece la charla Coronavirus, el enemigo pequeño que nos ha tapado la boca a todos, mañana martes 15 de diciembre a través de la Universidad Popular Carmen de Michelena, la Universidad Popular de Tres Cantos, a través de su página web, porque es online, así que pueden seguirlo desde cualquier punto, la charla de Ángeles Cerver. Decía, vamos a hacer hincapié también en eso porque será una de las claves también de la charla. Hablemos de prevención, hablemos de síntomas, hablemos de posibles complicaciones de la COVID-19. Mira, la enfermedad tiene como dos grandes formas de manifestarse, una forma leve y una forma grave. Y yo creo que es importante recordar los tiempos. La forma leve es como un catarro, como mucho como una gripe, cuando da más fiebre y más afectación del estado general. Y la forma grave ya es más con neumonía, que suele ser grave, que suele ser bilateral, afectar a los dos pulmones. Y luego ya puede dar un montón de complicaciones inflamatorias y de la coagulación, puede dar tromboembolismo pulmonar, infartos, ictus y finalmente llegar a ingresar en UVI, necesitar un respirador y puede llegar al fallecimiento. Pero dentro de que estas dos formas grandes de presentación son así, leve y grave, es bueno recordar los tiempos, que viene a ser más o menos por regla mnemotécnica 7 o 10 días. Pasan 7 o 10 días desde que te expones al virus hasta que empiezas con los síntomas, pasan 7 o 10 días desde que empiezas con los síntomas hasta que se resuelve la enfermedad en los casos leves, y también pasan 7 o 10 días desde que empiezas los síntomas hasta que empiezas con un proceso grave. Y también pasan 7 o 10 días desde que has terminado la enfermedad y te aparecen anticuerpos IgG, que son los que a largo plazo te dicen que estás protegido de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta estos tiempos y sobre todo que desde 2 días antes de empezar con síntomas
empiezas a ser contagioso, es cuando más o menos te puedes manejar para saber en qué fase del proceso sintomático estás. Vamos a hablar de las pruebas diagnósticas, porque también en la charla se va a buscar aclarar algo que muchas veces nos hacemos un lío, ¿no? De qué pruebas diagnósticas son, qué miden, qué no miden, cuál es la fiabilidad y todo esto. Frente a esos síntomas y todos esos tiempos que nos has hablado, están esas pruebas diagnósticas. ¿Qué existe en ese ámbito? Mira, yo es que muchas veces me pongo nerviosa con los jaleos que se hacen a veces en televisión o los pacientes cuando me preguntan. Hay dos grandes grupos, las pruebas antigénicas y las pruebas serológicas. Las pruebas antigénicas miden el virus o las partes del virus y las pruebas serológicas miden los anticuerpos. En definitiva, las pruebas antigénicas lo que te miden es si estás en ese momento pasando la enfermedad, si estás en ese momento contagiado o no, y las pruebas serológicas te miden ya más en pasado, si has tenido contacto con el virus o no, si lo has tenido hace poco es la IgM, si lo has tenido hace más los anticuerpos IgG. Pero es bueno pensar en las pruebas así, independientemente que sean rápidas, que sean lentas, las antigénicas miden virus, las serológicas miden anticuerpos. Hablemos también de lo que todos estamos esperando. ¿Eres optimista, Ángeles, acerca de la vacuna? Mucho. La primera que se la va a poner voy a ser yo. Bueno, yo también iré, ¿eh? Entonces, si tú vas la primera, yo la segunda, porque yo siempre lo digo que a mí cuando me llamen ahí estoy. Yo confío mucho. A lo mejor, Sonia, tú tienes que esperar un poco, sí, porque los plazos que están dando es que los primeros los que vamos a tener la suerte primera vamos a ser los sanitarios y las personas muy dependientes y los ancianos institucionalizados. Pero yo la recomiendo con fervor. ¿Crees que con esa vacuna, también hay que tener precaución, ¿eh? Porque muchas veces cuando ya vemos ahí como la meta tan cerca, ¿no? Como la posible solución tan cerca, se baja un poco la responsabilidad, se relajan las medidas y hay que ser pues cauto, ¿no? ¿Cuándo crees que podremos hablar de que se está superando? Pues quizá para el verano del año que viene. Pero claro, dependerá también de cuándo tenemos acceso a la vacuna, cómo vamos con el ritmo de vacunación. Y en este tema quisiera romper una lanza a favor de la atención primaria, porque creo que España tiene un personal de enfermería de primaria que va a ser capaz de vacunar a todo el que se tenga que vacunar, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y creo que en este momento España es de los países mejores preparados porque tiene un excelente personal de enfermería de primaria, muy entrenado, muy organizado y para poder vacunar a todo el mundo rápidamente. Pero hasta que llegue ese momento en que podamos tener vacunada o podamos estar vacunados gran parte de la población y no tener que guardar medidas preventivas, quisiera recordar que la principal medida preventiva en este momento es la mascarilla, ¿vale? La mascarilla y todas aquellas. Hay que pensar que el virus está en las secreciones respiratorias y que los que tienen el virus, ese virus lo emiten en forma de secreciones respiratorias, bien en forma de gotas, bien en forma de aerosoles, pero el virus fundamentalmente está en el aire que respiramos. Entonces, es bueno que pongamos medidas de prevención porque el virus se inactiva muy fácilmente fuera. Lo inactivas con alcohol, lo inactivas con lejía, lo inactivas con temperaturas muy elevadas, pero tú no te puedes meter lejía, alcohol o temperaturas muy elevadas en tu tracto respiratorio. Entonces tendrás que evitar que te llegue al tracto respiratorio. ¿Cómo lo evitas fundamentalmente? Poniéndote una mascarilla. Bien sea una mascarilla quirúrgica o bien sea una mascarilla FFP2. Ya sabes que las quirúrgicas se recomiendan para la mayoría, para todo el mundo, que son estas azulitas, y siempre hay muy pocas ocasiones en las que no haya que usarlas.
y luego las FFP2, pues que son las que no solamente previenen el que tú transmitas el virus, sino que también te protegen a ti mismo de que te lo transmita, estas ahora mismo se recomiendan fundamentalmente para sanitarios en su trabajo y para personas que por tener las defensas bajas, personas mayores, personas de riesgo, esas son las que deben utilizarlas fundamentalmente, las FFP2. Las otras medidas preventivas también están bien, por supuesto, evitar las reuniones, evitar estar con nadie más de 15 minutos a menos de 2 metros, evitar estar en sitios cerrados y también el lavado de manos. Pero el lavado de manos, más que lavar las cosas, los objetos externos, que ahí tampoco es lo que recomendábamos antes, de pasarle un paño con lejía, todo lo que traes de la compra, no. El lavado de manos, fundamentalmente, la base es quitar los virus que hayas podido coger al tocarte la nariz o la boca o los ojos y que todavía los tengas ahí para no ponerlos en otros sitios. Y si has puesto las manos en un sitio donde alguien ha tosido o ha puesto manos contaminadas, lavártelas para no pasarte esos virus a la nariz o a la boca. Pero fundamental, 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 mascarilla, mascarilla, mascarilla. Otro día habrá que hablar de mascarillas, del tiempo que las usamos, del tipo de mascarillas que usamos, de las que son muy bonitas pero poco eficaces. Creo que también es un tema a abrir. Pero bueno, siempre está bien recordar todos esos aspectos de los que hemos hablado hoy con Ángeles Sever, médico de familia. Mañana va a estar en una charla online a través de la página web de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Ya la pueden consultar. Coronavirus, el enemigo pequeño que nos ha tapado la boca a todos. Ángeles Sever, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sonia. Dar las gracias también a la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, con los que siempre es un gusto trabajar. Pues gracias también a la Universidad Carmen de Michelena de Tres Cantos por darnos la oportunidad de poder hablar con ponentes como el caso de Ángeles Sever. Gracias. Hasta pronto. Buenos días y hasta pronto.